Sí, los comités realmente ya han venido ya trabajando desde hace años, se han formado desde ciertos puntos clave. Uno de los puntos que vimos importante es poder tener el comité de ética. Es un comité que ayuda, si estamos empoderando a que los talentos tomen decisiones, tienes que facilitar el marco de valores que permita a las personas tomar decisiones de manera más ágil. Entonces, el comité es un excelente vehículo que te puede ayudar a poder estructurar ese marco de valores. Aquí lo creamos entre diferentes talentos, estuvo compartiendo con diferentes regiones, ha estado robusteciendo, ha estado cambiando. Eso creo que es importante. Un comité te mantiene vivo y te mantiene actualizado. No es algo que haces una sola ocasión o es un esfuerzo de una sola vez. Es una actividad constante. Entonces, esto se liga mucho con prácticas de gobernanza, porque al final del día, al actualizar especialmente temas de políticas, requieren precisamente trabajo y los comités son una muy buena forma también de poderlo llevar. Adicionalmente, dentro de las decisiones o planes de acción que vayas a delimitar de como resultado de tus sesiones estratégicas, los comités son una excelente forma de poder hacer que esto suceda, ¿no? Lo peor que puedes hacer es tener un plan de trabajo, pues está muy padre en papel, pero ¿cómo se hace realidad? ¿Cómo lo puedes llevar a cabo? Los comités juegan un papel importantísimo dentro de esto. Europarnes ha buscado desde antes de poder iniciar con la plataforma ya llevar ciertos comités. Ahorita estamos en el proceso de ver cómo conectarlos y saber cómo nos facilita la actualización y la dinámica de interacción de los comités directamente con consejos y diferentes boards que vamos a estar formando.